Alas Uruguay, para seguir funcionando, solicitó otros 5 millones de dólares más al gobierno, informaron al país fuentes oficialistas. Sin embargo, la respuesta por la vía de los hechos del Poder Ejecutivo fue negativa. El problema que enfrenta la aerolínea es la escasa venta de pasajes, principalmente a Buenos Aires, donde hay un 30% de ocupación. Sin embargo, las fuentes consultadas por el diario coincidieron en que la Dirección Nacional de Aviación Civil es una de las principales responsables por haber demorado la habilitación de los aviones de Alas Uruguay. La aerolínea enfrenta problemas de liquidez y por eso analiza por estos días reducir el gasto. Una salida sería el envío de trabajadores al seguro de paro. Alas Uruguay espera avanzar en las negociaciones con la aerolínea boliviana de aviación, BOA, luego que se firmara hace 15 días atrás una carta de intención con el fin de establecer un mecanismo de coordinación y trabajo conjunto, proyectando fortalecer sinergias y complementaciones. En 60 días deberá concretarse un plan de negocios. La aerolínea depende de la evolución de estas negociaciones, ya que esta alianza por el momento es la única alternativa para seguir volando en la próxima temporada de verano.